Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ulises. El día de hoy hemos venido aquí a la costera a ver cómo se encuentran todas las construcciones después del paso del huracán Otis. La verdad es devastador ver las escenas y hemos podido volar el dron un poco para concientizar más que nada a la población de lo que sucedió aquí en Acapulco. La verdad, los panoramas en todas las colonias son los mismos, están destruidos. Vamos a recorrer un poco, así que si gustan ver el video. Bueno amigos, este es el Parque Papagayo, o lo que quedó de él después del paso del huracán Otis. Como pueden ver, trozó gran parte de ellos. Ahorita estamos del lado de la costera. Este es el Hotel Cristal, después de una semana de que azotó el huracán, se encuentra en esta manera. Todavía gran parte de la costera se encuentra así. Ahorita vamos a caminar un poco más para allá. Esa es la Gran Plaza. Este huracán pues azotó con vientos de rachas hasta de 300 kilómetros por hora, ya que era categoría 5. Ahorita apenas se están restableciendo algunos servicios en algunas colonias. Y aquí en la costera pues ya hay flujo de autos. Aquí era un mercadito de artesanías que ya es lo que queda de él. Justo a un costado del Hotel Ritz. Al fondo de ese hotel, no sé qué hotel sea la verdad, pero me impresiona cómo solamente se ve la pura estructura, ya no se encuentra ningún ventanal a su alrededor. Ahorita vamos a tratar de llegar para allá. Bueno, muchos comercios ya empiezan a restablecer o tratar de reparar lo poco que queda, ya que después del huracán hubo muchos saqueos en estos lugares. En toda la ciudad se repiten estas escenas. Como ven, están vandalizados todos. Bueno, este era el hotel del sindicato del Seguro Social. Y algunos todavía tratan de protegerse de los actos vandálicos, porque en la ciudad, en las colonias, todavía están sucediendo en algunas colonias, ya que no hay servicio de luz, de electricidad, ni de agua potable.
eran comercios, restaurantes que se dedican a las discotecas, al entretenimiento. Arrancó fachadas, vidrios. Pues todavía, como hay falta de transporte, están pidiendo un ride para poder trasladarse a sus domicilios, a sus hogares. Algunos cajeros ya empiezan a restablecer sus servicios. Ya empieza a llegar un poco de maquinaria pesada. Esa del fondo es una universidad muy famosa aquí en Acapulco, la Universidad Americana. Solo hay que imaginarse la velocidad del viento para poder romper esas fachadas. Algunas estructuras pues todavía están a punto de colapsar, hay mucho riesgo. Esto es lo que quedó de un Oxxo. Y
Y un circle. Y este es el hotel que veíamos al principio del video. Y estas escenas se repiten en toda la costera. En las colonias ni se diga. Bueno amigos, con estas escenas vamos a dejar el video de hoy. Y si ustedes pueden apoyar, pues, o tienen familia por acá, ayúdenla pidiendo eso solamente. Hasta luego.